Good evening, Manuel. Hello, hello. Unmute yourself. Unmute yourself. I cannot hear you. El micrófono lo tiene muteado. Hoy sí. Now I can hear you. Hi. How was your day? Very, very, very tired. Have you finished the two sections? Yes, last week. Okay, great. And you continue, okay? When you finish something, you go on because it is better that you work ahead than delay. Es mejor que Okay. vaya adelantado que atrasado. Ah, sí, cierto. El jueves no pude estar en la clase. Sí, pero puede ver el video. Cuando usted no venga a clases, vea el video, ¿verdad? Y de todos modos también, cualquier duda o consulta, me escribe al WhatsApp. Yo también siempre le subo el PPT que les hago para la clase, a modo de que no se atrasen. Yo Bien. siempre lo subo al WhatsApp. Sí, ya Por lo he lo visto. por los que no entran a la clase. La verdad que no sé por qué es que no están entrando. Supuestamente los horarios se los pusieron de acuerdo al chief. Sí, en el caso mío, yo estoy en el área de finanzas y la semana pasada estuvimos en cierre de mes, entonces fue Ah, complicado. ya, sí. Okay, that's why. But as far as you work on the platform, it's okay. Mientras usted Sí. trabaje en la plataforma, estamos bien. Sí, vamos a avanzar. Esta semana vamos a avanzar en la otra unidad. Sí. También en el PPT yo les pongo cosas que no están en la plataforma, si usted se ha dado cuenta. Entonces, les puse las reglas para la tercera persona del singular. Okay. Y les mandé al WhatsApp la lista de verbos, tanto los regulares como los irregulares, para que ustedes los tengan. Para avanzar. Entonces les dejé dicho que practiquen cómo hacer los verbos en tercera persona del singular, siguiendo las reglas que les puse en el PPT. Lo envió al WhatsApp. ¿Sí? Creo que lo El tengo. PPT creo que es el del miércoles. Y la lista también se las creo que fue el miércoles que se las puse. Yo estaba la semana pasada, pero era otro, era teacher, era otra persona, teacher. Cambió. Tal O me vez metí a otro grupo. se metió en otro grupo. Estamos en el módulo 1
Preintermedio. Correcto, que sería el número 4, ¿verdad? Sí. Sí, ese es. Yo linké la dirección que me enviaron al WhatsApp, un teléfono que me enviaron de. Y también en la lista que les mandaron, les pusieron todo lo que necesitaban. Les pusieron el WhatsApp, les pusieron el Zoom meeting. Usted tiene la lista de los participantes. No, fíjese, no tengo lista. Porque la semana pasada entré 3 días, pero era un chico el que daba la clase. Entonces, tal vez entró donde no era. O ahorita he entrado a otro. Perdón. No, por eso le estoy diciendo que estamos en preintermedio módulo 1. Pero si usted está en mi grupo de WhatsApp, ese es. ¿Cuál es el WhatsApp? No lo tiene en la mano. PI 1-01 guión mixto guión C guión 09 guión 23. Pues creo que el mío dice todo, pero dice fijo. Flu, fijo dice. Creo que me he metido a otro grupo. Ah, entonces está en otro grupo de WhatsApp. Debería de revisar el correo que le mandaron. Sí, voy a En revisar el ahorita. correo que le mandaron está toda la información. O pregúnteles a los instructores con quién le toca. Okay, voy a preguntar, gracias. Para ella sabe. Hi Gabriel, hi Omar Edgardo. And hi Irving, how are Hi. you? I'm Hi. fine. Ya solo falta Zuleima, de los habituales. Tenía un alumno ahí, pero creo que se me había colado. Bienvenido, le dije. No, yo como yo sé que hay varios que no han ingresado, ¿verdad? Creí que era uno de los, pero dice que la semana pasada entró 3 días y era con otra persona, entonces se equivocó. Ah, okay. Pero lo que no entiendo es cómo se equivocó si supuestamente el Meeting ID es exclusivo para cada curso. ¿Verdad? Pero bueno. Now, demonstratives. Today we are going to work with demonstratives. Somebody to read the thought for today, please. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Yes. I can read. Education is the manifestation of perfection, present already in man. Divinity is the manifestation of the religion, already in man. Sea que la educación es la manifestación de la perfección que ya está en el hombre. Y la divinidad es la manifestación de la religión que ya está en el hombre. Entonces, o sea que es como descubriéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, lo que ya somos.
¿verdad? Tanto la educación como la divinidad. Bueno, hasta cierto punto yo siento que el hombre desde siempre ha estado buscando siempre a alguien, a higher power. O sea que siempre, en cualquier cultura siempre hay un Dios. Solo los que se creen muy modernos dicen que son, ¿cómo se llama? Ateos. Pero dicen que cualquiera puede ser ateo hasta que se empieza a quemar el avión donde va volando. Cuando se empieza a quemar el avión donde va volando, todos dejan de ser ateos. Okay, now, this is like a review from previous classes, and we have just no questions. Remember, just no questions with verb to be in present simple. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is Teacher, David from no. Mexico? Repeat, please. Is David from Mexico? Is David Is from David from Mexico? Mexico? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. No, he's not. No, he is not. No, he is. No, No, he he is. is. Is Beth class in the morning? Is Beth Is it that class class in the morning? morning? Yes, it is. Yes, Yes, it it is. No, it's not. No, it's No, not. it's not. No, it isn't. No, No, it it isn't. Estos, acuérdense que el verbo to be no necesita de auxiliar, es auxiliar para sí mismo, ¿verdad? Si estas fueran preguntas en other than be, o sea, uno que no sea el verbo to be, ¿cuáles serían los auxiliares que estaríamos utilizando? Do and does. Do and does. ¿Y does para cuál es? Third person. Third person singular. Excelente. ¿Y para qué otro se ocupa también el auxiliar? Para oraciones en negativo. ¿Ok? Bien. Now, repeat after me. Are you and Beth in the same class? Are Are you you and and Beth in the Beth same class? in the Yes, we are. Yes, Yes, we we are. are. No, we're not. No, No, we're we are. not. We're not. No, we aren't. No, we No, are. we aren't. Are your classes interesting? Are Are your your class classes interesting? interesting? Yes, they are. Yes, Yes, they they are. are. No, they are not. No, No, they're they not. They're not. no, they aren't. No, No, they they aren't. Bien, entonces hoy sí ya vamos con lo que es el lesson objective para la section 3. In these sections, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Okay, this is a conversation. They are perfect for you. Now, just follow the reading and then we will do it together. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really my good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there.
How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's what? Your birthday present. Happy birthday. Mm-hmm. Okay? Now, repeat after me. Oh. 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 Look at those earrings, Maria. Look at those earrings, Maria. They're perfect for you. They are perfect for you. These red ones? These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. That necklace isn't bad. Which one? That blue one right there, how much is it? That blue one right there, how much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Now, creo que estamos. A ver. Sé que habla sobre earrings y necklaces y yo creo que es lo que menos compran ustedes, pero hay que hacerlo. Okay. Who wants to be Steve? Yeah. Okay. And Maria? Hi. Okay, go ahead. Oh, look at those earrings. They are perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue ones right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, thank you. Now, in the other row, who wants to be Steve? Irving, could you be Steve? Yes. Okay, and Omar, you are Maria, okay? Oh. Okay. Oh, look at those earrings, Omar. They are perfect for you. That's right, one. It's not two. No, the yellow ones. Oh, this yellow is really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one, right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, thank you very much. Now, Gabriel, now you are going to be Maria and Omar will be Steve.
Oh, look at this. Gabriel, Dios, perfect. Those earrings, Those earrings, Gabriel, they're perfect for you. Gabriel no se ha quitado el mute, okay. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, the nightlight is fun. Necklace. Isn't bad. It's a bad. Which one? The blue one right here. How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? It's 32. That's expensive. Hey, let me get it for you. It is your birthday present. Happy birthday. Excellent. Okay, thank you very much. Okay, now, by the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. These, that, those. Okay, aquí les puse este chart para que vean la diferencia entre el uso de los demonstrative pronouns. These se ocupa para singular, cerca. That is for singular, far. These is for plural, near. And those are for plural, far. ¿Verdad? Entonces tenemos singular y plural y tenemos cerca y lejos. ¿Ok? Entonces, repeat after me. This is. This is. That is. That is. These are. These are. Those are. Those are. ¿Alguna duda o consulta con respecto a estos? Demonstrative pronouns. O sea, este, estos, aquellos, no, aquel y aquellos, ¿verdad? O sea, este que está cerca singular, estos, cerca plural. Aquel, lejos, ¿verdad? Y aquellos, lejos. Y aquí tienen otra vez otro chart, hoy ya con ejemplos. Now, repeat after me. I like this apple. I like this apple. I like that apple. I like that apple. Si se fijan, aquí está cerca y aquí está lejos, ¿ok? Ambos son singulares. I like these apples. Ahí se equivocaron. Sería apples. Porque es plural. ¿Ok? Tiene que llevar una S. I like these apples. I like apples. These apples. Apples. I like those apples. I like those apples. Mira, tiene que ir con S al final. Aquí estaba mal la imagen. Now. How much is this necklace?
How much How is much this is this necklace? necklace? How much is this necklace? How much is this one? How much is this How necklace? much is this one? Si se fijan, lo tiene en la mano, o sea, lo tiene cerca. How much is that necklace? How much How is much that is it? necklace? How much is that one? How How much is much that one? good one? Which one? Which Which one? One? The blue one. The blue The one. blue one. It's $42. It's $42. $42. How much are these earrings? How much How are much these are these earrings? earrings? How much are these ones? How much are these This ones? one. How much are those earrings? How How much much are those are earrings? those earrings? How much are those? How much How much are those? those? Which ones? Which ones? Which ones? The yellow ones. The The yellow yellow ones. ones. They're $18. They're $18. Okay, demonstrative one and ones. Demonstratives, ones and ones. So one is for singular and ones is for plural, okay? We use one and ones when talking about choosing or having more than one option. Is that your car? Is that your car? That your car? Which one? Which Which one? one? The red one or the blue one? The red one The or the red one blue one? or the blue one? The red one. The red one. The red one. Yes, it is. Yes, Yes, it it is. is. Hoy vamos con la knowledge check. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? ¿No? No. ¿Ya trabajaron hasta aquí en la plataforma? No. No. Bien, acuérdense que tienen que ir viendo estos videos, ¿verdad? Hasta que lo terminen todo. Después, son dos videos que tienen que ver. Y el knowledge check es el que vamos a verificar ahorita. Vale. Look at the pictures below and complete these conversations using demonstratives and one and ones. ¿Ok? Vale. Si se fijan, ahí hay cosas cerca y hay cosas lejos. ¿Ok? Now, acuérdense que esto lo hacemos entre todos y ustedes me dicen cuál es la respuesta que creen que es. Ok. Now, Gabriel Ortega, do number one, please. Excuse me, how much? ¿Cuál sería? How ¿Are much these or are those? No se ve la imagen, dice. Estos son los jeans son los que están cerca y las school bags son los que están lejos. Ajá, ¿cuál How much sería? is ¿Cuál sería? Are these? Are these, okay? Which? Ah, perdón, Omar.
Omar, ¿cuál sería? Which. Acuérdense que this, a pesar de que sea a pair of pants, o sea, que sea solo uno, se toma One. como plural. O sea, pants siempre se toma como plural. Entonces, ¿cuál Which one? sería? Which ones? Excelente. Now, Miguel Antonio. No, the light blue. Once. Once. O Uriel. They are. They are 59.95. Okay. En Gabriel Ortega. Like that's about over there. How much Is it? How much is it? Now, Omar. Omar, unmute yourself. Okay. Which which one? one? The red. The Excelente. Now, Miguel Antonio. one. Is 27.50, Este about but the ring, the green. but the ring. The red This green one one. is only 22, 25, 25. Okay, thank you 25. very much. Vamos a ver. Salió algo malo. Primera. How much? Pero My esta dog. es. Estaba cerca, así era, pero bueno, vamos a ver. Ok. Acuérdense que no siempre los ejercicios les van a salir buenos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Si está cerca. Ah, no, no. Es que tal vez la que está preguntando es ella. Entonces sí está apuntando, está lejos. La que está cerca es esta. Ok. Entonces sí. Ok. Now. Bien, ¿alguna duda o consulta sobre el uso de this, that, and those? ¿Preguntas? ¿Dudas o consultas? ¿No? Bien. Entonces, practice with the verbs. ¿Se acuerdan que teníamos la lista de verbos, verdad? Y que íbamos a ver cómo hacían lo de third person singular. Entonces, aquí tenemos los verbos regulares. Hagan oración ya sea en cualquiera de las otras personas, ya sea afirmativa, negativa o interrogativa, y le van a decir a sus compañeros que se las conviertan en tercera persona del singular. O sea, ustedes van a hacerlo ya sea con I, you, we o they. Afirmativa, negativa o interrogativa, y le va a decir usted a su compañero que se la cambie a tercera persona del singular. Por ejemplo, yo puedo decir, I believe in God.
Entonces le digo a alguien que me lo transforme a tercera persona del singular y me tiene que decir, he believes in God. ¿Sí? Perfecto. Si yo dijera, do you believe in God? Y le digo, cámbiemelo a tercera persona, entonces me tiene que decir, does he believe in God? ¿Se dan cuenta? O sea, solo estamos cambiando de cualquiera de las otras a tercera persona de singular. ¿Necesitan tiempo para hacerlas o las pueden hacer luego? Solo una. O sea, vamos a estar practicando, ¿verdad? De aquí hasta que se termine la hora. Ah, Tenemos media hora. Entonces van a ser, pero vamos a estar haciendo varias, por eso tenemos varios verbos aquí. ¿Ok? Ustedes escojan el verbo que quieran. Se lo voy a poner así, ¿ve? Para que se vean más. Entonces, está estos de believe y es desde invest para abajo también, es la otra. Acuérdense que van como dos sets de columnas en cada worksheet. O sea que ustedes la pueden doblar a la mitad y en una mitad tienen una y en la otra mitad tienen otras. ¿Quién va a empezar? ¿Necesitan que les vuelva a poner el chart de cómo se hacen las oraciones? ¿Sí? Sí. Permítanme. Okay. Bueno, cuando necesiten otra vez los verbos, me avisan. Aquí está el chart de cómo es que van las oraciones. Afirmativas, sujeto, verbo, complemento. Negativas, sujeto, auxiliar, not, verbo y complemento. Interrogativo, auxiliary, subject, verb and complement. No se No, muestra no. todavía. ¿Perdón? No, no se muestra la diapositiva. Permíteme. Ahí ahora sí. ¿Hoy sí? Okay. Escojan unos cinco verbos diferentes y hacen diferentes oraciones. Ya sea, no, ¿saben qué? Serían seis para que sean dos de cada uno. O sea, dos afirmativas, dos negativas y dos interrogativas. Así no nos peleamos. Y le van a decir a sus compañeros. Si se lo cambia para he, para she o para it. ¿Necesitan los verbos? No, ya.
Como somos, hay cuatro alumnos ahorita, les sugeriría que hagamos así, digamos, que doblamos esa lista de verbos. Hay dos bloques. Entonces, los primeros dos alumnos, digamos, Gabriel y Omar, que trabajen con el bloque de la izquierda, y Miguel y Uriel van a trabajar con el bloque de la derecha. Entonces, Gabriel de los primeros y Omar de los últimos. Y Miguel de los primeros y Uriel de los últimos. ¿Ok? Para que no estemos repitiendo verbos. ¿Vuelvo a poner la lista de verbos? Yes. ¿Se están viendo los verbos? Yes. Okay. ¿Quién quiere empezar? Cada uno va a trabajar con seis verbos diferentes. O sea, una oración afirmativa, otra, dos oraciones afirmativas, dos oraciones negativas y dos oraciones interrogativas, pero con diferentes verbos. ¿Ya están listos? ¿Les vuelvo a compartir el chat de cómo van las oraciones? ¿O les dejo a los verbos? Las oraciones. Las oraciones, ok. Ahí están.
¿Alguien que haya terminado? Para que se empiecen a retar entre ustedes. ¿Todas de una vez o una por una? Pueden irlas haciendo una por una y se van rotando. O sea, cuando usted le diga a un compañero que le haga las suyas, después el compañero va a retar a alguien más con la de él. Okay. O sea, que con una que tengan ahorita ya pueden empezar. Okay. Ya comencé a decir. Ok, go ahead. Primero Bien. solo diga su oración y después va a decir quién, para que todos estemos atentos. Okay. Do you lock your car door? Do you lock your Car door. car door? Okay. Entonces sería door Cars. cars door. Tiene que escucharse la S al final, que es el posesivo. Your Okay. car's door. Okay. Entonces, ¿quién va a querer que se la cambie? Gabriel. Ok, Gabriel. Acuérdese, tercera persona del singular. Puede ser he o she. Does he lost his car door? Excelente. Ahora, la que usted haya hecho, cualquiera de las que usted haya hecho, léala y después dice quién quiere que se lo cambie. Casi no se le escuchó. Vuelva a Talking repetir un poquito más cerca, tal vez. dream talking in English. I drink. I dream de soñar. Enseñar. I teach. No, de soñar. Soñar. Permítame. Permítame, sinceramente no le entiendo cuál es la que está diciendo. Soñar de ahí. I dream, ajá, Dream. I dream, ajá, Talking in English. Soñar something hablando en in, inglés, ¿va? something in English. Eso es bueno, Ajá. significa que ella está aprendiendo. Okay, Okay, ¿quién quiere que se lo cambie? Omar. Okay, Omar. Omar, tercera persona de singular. ¿Cómo fue la oración? My dream. I dream something in English. ¿Ni la quiere? ¿Cómo? Tercera persona del singular. He. He dreams He on dreams. the he dreams Sunday in English. Something in English. Excelente. Ahora, lea una de las suyas. Watching I don't. I do not like watching novels. I don't like watching, no se llaman novels, se llaman soap operas. Soap operas. Soap Soap operas.
Es que novels es una novela así como las que escribía Charles Dickens. Pero las que usted se refiere son las novelas esas de los mexicanos o de los venezolanos. Esas son soap operas, ¿ok? O sea, soap así Okay. como jabón, óperas, como ópera, ¿ok? Soap operas. Bien, entonces, ¿quién quiere que se la cambie? Hello. ¿Quién quiere que se la cambie, Omar? De sus Irving. compañeros. Irving. Sería she don't likes No, watching. chi, ahí te estás equivocando en algo bien importante. Si es chi, She she doesn't doesn't. like Ajá. watching soap operas. Excelente. ¿Ok? Bien, como ya lo llamaron a usted otra vez, entonces diga usted una de las suyas y llame a otro de sus compañeros. Hay uno que no me lo están tomando en cuenta. Wait. Do I pray at night? Do I play at night? Ajá. Miguel. Miguelito. Yeah. Okay. She does play Esa cuestión. at night. No, es pregunta. Me pregunta. Sí. Does she? Does she Ajá. play at night? Excelente. Ok, ya bien, ya entendieron cómo va el asunto. Ahora, usted, Miguel, lea una de las suyas y pide a uno de sus compañeros que lea cambie. We don't open the champagne. Me ¿Cómo la dijo responda. we? We don't open the champagne. We don't qué? Es que, Open. le faltó el verbo. We don't. We don't open. Ah, we don't Open era el open verbo. the champagne. Okay, The we don't champagne. open the champagne. Okay. Entonces, Que me ¿quién quiere que se ayude lo cambie? Gabriel. Okay, Gabriel. Always in a third La oración era We don't open the champagne. person. En afirmativo. Negativo. Negativo. No, no, no. Lo que estamos haciendo es cambio a tercera persona. Entonces, Okay. él dijo, We don't open the champagne. Entonces, ¿cómo sería? He doesn't He doesn't open open the champagne. the champagne. Excelente. Okay, vaya, ahora lea una de las suyas. I not went to buy something. I don't. I not went to buy. I don't want. I don't went to buy something. No want to Pero buy ahí something. está ocupando want. Went. No fui. I don't went. Ah, lo está ocupando en pasado, en pasado. Pero estamos ocupando presente simple. No sé, Juan.
I go sería en vez de went. I go, ¿a dónde es que va? I go to buy something. To buy something. To buy something. Yeah. Okay, ¿y quién quiere que se lo cambie? In this case, Miguel. Miguel, otra vez. ¿Cómo era la oración? I go to buy something. I go to buy something. Sería. He or she? She. She goes. She goes y lo demás. To buy something. She goes to buy something. Excellent. She goes to buy something. Vale, ahora diga una de las suyas otra vez. Sería they don't play basketball. They don't play basketball. Entonces, Irving. ¿Cómo quedaría Irving? She doesn't play basketball. Excelente. Ahora, una de las suyas. I need vacations. Acabamos de entrar de vacaciones de agosto y ya quiere otra. Ok, ¿quién quiere que se lo cambie? Omar. Omar. Sí. Y ley. ¿Cómo fue? Al play. Need. Al I need vacation. Dijo. Ajá. Entonces sería. He like. No, he needs. He needs. Ajá. Like vacation. He needs vacation. He needs vacation. Ok. Ahora lea otra de las suyas. I can help you cook. I can help you cook. Hagámoslo sin el can. I help you cook. Entonces, ¿quién quiere que se lo cambie? Gabriel. Gabriel. To help you to cook. No, she or he. She or he helps you cook. Porque él está diciendo, I help you cook. Entonces, como lo tiene que poner en tercera persona, she or he helps you cook. Vale, hoy una de las suyas. Sí. Hagámoslo en negativo. I don't watch the dishes. I don't watch the dishes. Ajá. ¿Quién quiere que se lo cambie? Irving.
Irving. He doesn't wash the dishes. Excelente. Ok. Si se dan cuenta, ahorita ustedes están ya haciendo sus propias oraciones y las están cambiando de cualquiera de las otras personas a tercera persona del singular. Eso es bastante, ¿verdad? Porque además de que están haciendo sus propias oraciones, están cambiando la de alguien más a tercera persona del singular. Entonces, eso significa que ya están dominando bastante bien lo que es el inglés, ¿verdad? Ya no me lo van a deportar si se van para Estados Unidos. Bien, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado haciendo? ¿Verdad? Estos ejercicios es bueno que los hagan incluso para ustedes mismos, ¿verdad? O sea, cuando terminen ustedes lo de la plataforma, sigan haciendo prácticas de hacer sus propias oraciones, porque de eso se trata el idioma, ¿verdad? De expresarse. Me digo, lo están haciendo bastante bien, ¿verdad? Congratulations. Acuérdense que tienen que seguir haciendo su trabajo en la plataforma. Para esta semana tienen que terminar la sección 3 y hacer también el midterm exam. En el examen de medio periodo les van a venir todo lo que hemos estado viendo en la sección 1, sección 2 y sección 3. ¿Verdad? Entonces, si se pueden dar una repasadita de todo lo que hemos estado viendo antes de hacer el examen, mucho que mejor, ¿verdad? Y cualquier duda o consulta en el WhatsApp siempre nos estamos comunicando para cualquier ayuda que necesiten de ejercicios, ¿verdad? Entonces, nos estamos viendo mañana, siempre a la misma hora, hoy toca de noche, ¿verdad? Y see you tomorrow, okay? Congratulations, you are doing well. Bye, good night. Bye bye, take care. Bye bye. See you tomorrow.